Los niños necesitan desparasitantes, pues muchos de ellos sí. Nosotros, yo empecé a hacer esas desparasitaciones en en mis viajes a Honduras, que teníamos unos viajes con una fundación en los que íbamos a una montaña de Honduras donde había una comunidad de niños cuyas madres habían sido violadas. O sea, cuando una madre en Honduras había sido violada y había tenido un hijo fruto de esa violación, había que sacarla de la sociedad, porque esos violadores sabían que sus hijos eran suyos y los terminaban buscando para matarlos. Entonces, esa fundación que se dio cuenta de que eso estaba pasando, eh, cuando una mamá o cuando una mujer sufrió una violación y un embarazo, antes de que tuvieran el hijo, la sacaban de su entorno y la mandaban a esa montaña, a esa comunidad, y es una belleza. Tienen un edificio enorme donde tienen habitaciones y viven todos en comunidad, todos lo hacen ellos, fabrican zapatos que luego venden en todas partes del mundo y son completamente autosuficientes. Ellos producen su propia comida, tienen allí sus gallinas, sus vacas, sus cochinos. Y eh, la verdad, ese misionero que puso ahí esa comunidad, ese pastor, es admirable. Él fue un ex agente de, de, la, de la CIA y del FBI, que bueno, después de tantas misiones y tantas cosas, la propia CIA lo quitó de medio y lo mandó allí a la montaña porque él decidió un buen día dejar de ser agente y dejar de matar y dice que vio a Dios y que ahora lo que quería era hacer el bien. Así que él fundó esa comunidad que es espectacular y gracias a Marita, una paciente nuestra que tiene muy buen corazón íbamos allí, los desparasitábamos y veíamos la magia que es desparasitarlos como mínimo una vez al año. Pues yo me traje eso y ahora pues usamos al vendazol en algunos niños que tienen algunas patologías que no reaccionan a nada y de repente después de desparasitarlos, niños que no comían nada empiezan a comer cosas, niños inapetentes empiezan a tener hambre, niños que tenían multitud de problemas después de desparasitarlos empiezan a tener una vida más normal. Lo único que uno no solo desparasita al niño, como nos dice nuestro querido eh, pediatra de cabecera, que es el que está en nuestra certificación, en nuestra comunidad, el doctor Roberto Reaza, siempre nos dice: cuando desparasites a un niño, tiene que desparasitar la familia completa. Porque si no, se llama, lo que él recomienda, se llama albendazol. Puede consultar ahí con su pediatra y si le recomienda ese albendazol de 400, pueden tomar un, una sola dosis y hacerlo, insisto, siempre consulten a un pediatra y háganlo de forma eh, de forma controlada por ese pediatra.